Federico Pita es mi nombre, soy parte de DIAFAR, la diáspora africana de la Argentina, y estamos en nuestra sede, en el barrio Villa Crespo, Espacio Malcolm, que es el espacio cultural de nuestra organización, que tiene este espacio cultural, venta de libros, seminarios, cine de debate, conversatorios, etc. Y la primera parte, lo que se ve desde afuera del local, que es la barbería de Blair Workshop. Con la música poco en el espacio, más que suena música negra todo el día, indudablemente, y bueno, un par de tambores, porque cuando nos reunimos a pensar, a trabajar, generalmente tocamos porque nos ayuda a pensar, digamos, ¿no? Pero el espacio no está acondicionado para dar clases de percusión y eso. En eso trabajamos en asociación con otro espacio del barrio. Es una organización antifascista, La Cultura del Barrio, amiga nuestra. ¿Se llama cómo? La Cultura del Barrio es una organización antifascista, donde tenemos en común la agenda política antirracista. Y bueno, tenemos ahí como un trabajo, un espacio acondicionado, donde hemos hecho cuestiones de baile, de música, de clases de percusión para niños. Entonces, eso lo hacemos acá. En el espacio Malcolm, lo que hacemos son los grupos de lectura, los seminarios de formación, la redacción del periódico. Son todos los espacios más de estudio, son los que nos permite cines, debates, charlas abiertas a la comunidad. Son como que no funciona y el espacio está más preparado para eso, pero claro, entrar acá y la presencia de esos tambores tiene que ver con nosotros, digamos, ¿no? Con que estamos sentados acá y tomamos mate y a la hora de trabajar tocamos. El Uruguay lo tiene muy asociado con el candombe, uh-huh. A los afro. ¿Pasa uh-huh. Lo mismo acá? Sí, es que es un ritmo rioplatense, ¿sí? O sea, tiene sus particularidades, ¿no? Se han generado distintos toques en Uruguay, en Buenos Aires, bueno, en Argentina mismo también. En Argentina hay candombe en un montón de provincias y también tiene sus toques, su forma de bailar o no bailar, si toca sentado o si te toca parado, pero digamos que la clave es la misma. ¿Y los instrumentos? ¿Son los mismos? No, también van variando. En algunos lugares hacen de tronco macizo, de un tronco entero, con lonja de cueros, clavadas, no clavadas, digo, tiene que ver, imagino yo, como todo, ¿no? Uno no se piensa en Nueva Orleans y la ausencia de algún elemento de percusión, y la presencia de instrumentos de viento, de cuerdas, pero los modos percusivos de su ejecución. Me parece que eso tiene que ver más bien con los contextos que tuvo cada uno de nuestros paisanos en el pasado para poder expresar esas ideas que te permitía ese lenguaje de lo percusivo y según el contexto las posibilidades materiales de hacerlo de una manera o de otra. Y obviamente Uruguay y Argentina no existían, digamos, ¿no? Entonces, el virreinato del Río de la Plata en todo caso, y es en ese contexto cultural en donde los afrodescendientes de este lado pudieron generar esas condiciones que generó esa posibilidad de crear esto, la cultura del candombe. La tradición de la llamada en el Uruguay, el desfile de la llamada y las representaciones, ¿tiene también en la Argentina la misma composición? La mama vieja, el gramillero. No, lo que por eso, ahí vuelvo a insistir, es difícil que se den porque los proyectos nacionales han sido diferentes, ¿no? En uno, el contexto habilitó a que el negro pudiese ocupar unos lugares y en otro pudiese ocupar otro, entonces no me cuesta imaginar este carácter. Es muy común esta idea necesariamente asociativa, independientemente de que ustedes son un medio uruguayo, entonces es lógico que imaginen y proyecten la realidad afro-uruguaya y la quieran comparar con la realidad afro-argentina, pero podríamos hacer lo mismo con la comunidad afro-boliviana, afro-ecuatoriana, afro-jamaiquí, es lo mismo, digo, o sea, va a haber elementos en común y elementos diferentes. El elemento común que vamos a tener es la relación que tiene este tema con cómo cada una de las élites gobernantes
pretendió resolver lo que en el momento se llamaba el problema del negro. Entonces, uno lo barrieron abajo de la alfombra, otros lo segregaron, otros los abrazaron con discursos integracionistas, pero en definitiva, si vas a un lado o a otro y le preguntás a cualquier negro de a pie si existe el racismo y cómo lo vive en su sociedad, van a decir que es exactamente lo mismo. O sea, independientemente de cómo determinados sectores políticos locales con ciertas reivindicaciones de justicia social, llámese progresistas, de izquierda, han venido hacia finales del siglo XX y lo que va del XXI intentando entrarle al tema, pero bueno, ya es harina otro costal. Me parece que, para contestar lo que vos me preguntabas, la relación de la cuestión comparada entre lo negro argentino y lo negro uruguayo, podríamos decir lo mismo de lo brasilero, de lo jamaiquino, va a cambiar el contexto de posibilidades, la cantidad que somos, la posibilidad de reproducir lo cultural en relación a la cantidad. Yo imagino Uruguay, los afrodescendientes en Argentina somos poco más de 2 millones y Uruguay es un país que en total tiene poco más de 3 millones. Entonces me atrevo a decir que hay tantos uruguayos como prácticamente afroargentinos y no se me ocurre hacer un estudio comparado de los afroargentinos con el Uruguay, digamos, ¿no? Y es que no pasa tampoco por las cantidades o no cantidades. Me parece que, insisto, lo que suele ser bastante esquivo en los análisis en general son las condiciones del racismo institucional imperante en cada uno de estos proyectos, que es lo que aparece como las especificidades, ¿no?